Hoy, Periodista Digital se ha desplazado hasta el Economista para entrevistar a, a su corresponsal económico, Javier Romera. Javier Romera es, sin duda alguno uno de los periodistas que mejor conoce el llamado caso Blesa. El caso de este, el que fuera el presidente de Caja Madrid, que actualmente se enfrenta a la justicia, que, eh, bueno, pues tendrá que responder ante los tribunales por algunos casos muy graves que se le imputan y por su mala gestión. Bueno, Javier, muchísimas gracias por recibir a Periodista Digital. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias a vosotros. ¿Qué es lo más grave del eh, de... Por el paso por Caja por, por Caja Madrid, los, los posibles delitos que haya podido cometer, o simplemente su mala gestión, que es lo que es de mayor gravedad. Bueno, de momento de lo que se le acusa el auto del, del juez es de apropiación indebida posible posible, eso es lo que se está investigando, pero que esté ya acreditado en este momento, que haya indicios suficientes, pruebas suficientes, es de administración de le, desleal, es un delito societario, mala gestión, en definitiva, ¿no? Eh, lo que ha pasado en el en el caso de Caja Madrid es que durante muchos años eh, Miguel Blesa eh, ha manejado la, la caja no como si fuera un, un banquero, sino mm, más bien como si fuera, yo diría, incluso su propio cortijo, ¿no? eh, con tintes incluso políticos, más que de gestión bancaria pura y dura. Esto se viene demostrando, por ejemplo, en el hecho de que eh, da un crédito a Gerardo Díaz Ferrán sin pedir los permisos oportunos saltándose eh, todos los controles previos sin tener todavía la autorización de la Comunidad de Madrid esto se demuestra en el hecho de que paga un sobreprecio por el City Nacional Banco Florida eh, que no está justificado se demuestra en el hecho de que además entra en 2008 en pleno estallido de la crisis financiera en el epicentro de la crisis financiera como fue Estados Unidos Florida la caída de Lehman Brothers pues en ese momento Miguel no solo compra un banco, sino que además paga un precio absolutamente desorbitado. Esa mala gestión es lo que está investigando ahora mismo el juez. Esa es la razón por la que ha ido a prisión preventiva. Recordemos que todavía no está condenado a nada. Es prisión preventiva para evitar que pueda se pueda destruir pruebas o que pueda manejar la instrucción en colaboración con otros imputados. Y, y lo grave, lo realmente grave, sería que se demostrara que se ha llevado el dinero. Claro, porque realmente una mala gestión no es necesariamente un delito, es una irresponsabilidad como gestor. Depende, es decir, una mala la gestión: eh, si tú eres un mal gestor, no cometes ningún delito. El problema es cuando eh, te saltas los estatutos de la entidad y te saltas la ley de cajas entonces si sí estás cometiendo un delito estás cometiendo un delito de, de administración desleal eso es lo que ha ocurrido mm, básicamente para que eh, lo entienda todo el mundo miguel blesa pacta la compra del banco de florida si esa por 1100 millones de dólares si esa compra eh, se hubiera pagado eh, de una sola vez hubiera supuesto más de los más del 5% de los recursos propios de la entidad y le obligaba a pedir permiso a la comunidad de Madrid. que es lo que hace? Fraccionar la operación, la parte en dos. Acuerda pagar primero por un 87% y luego por otro 13% adicional. Pero todo firmado y pactado perfectamente para que lo hace, para que no sobrepasen esos 5% de recursos propios y esquivar el control de la Comunidad de Madrid. Ustedes eh, llevan denunciando el comportamiento de Belesa desde, bueno, tienen portadas dedicadas a él desde el año 2008. Han pasado ya cinco años largos. Eh, bueno, ¿por qué ha tardado tanto la justicia en comenzar a actuar? Mira, yo siempre pienso en estos casos que, que la justicia en España es lenta, pero funciona. Y, y este es un caso. Lo que me parece absolutamente inaudito es que desde algunos, incluso hoy día, medios de comunicación, ¿por qué no? Y lo estoy viendo últimamente en muchas tertulias. Eh, ¿Que el juez ha hecho algo que está mal? Pues mm, posiblemente, eh, no lo sé. Él se le está acusando y se le está intentando apartar de la carrera judicial por el hecho de que hizo una sentencia sobre un abono de transportes que no estaba debidamente documentada. Él no lo consideró estafa eh, y el Consejo General del Poder Judicial entiende que sí y que no estaba eh, fundamentada la, la sentencia esa. Mm, me parece muy bien, pero es un juez, está instruyendo, está en activo. Hay que tenerle un respeto. Si, si, si no respetamos a la justicia, pues entonces acabamos con la separación de poderes. Lo que está claro es que un juez, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, ha emitido ya, no uno, sino mmm, me atrevería a decir decenas de autos en los que ve indicios. Eh, claros y evidentes, y además de forma múltiple de criminalidad, de gestión criminal y nefasta. Eso no digo yo, lo dice el juez en la gestión de Blesa. Lo está diciendo un juez. ¿Que el juez ha podido cometer errores? Pues seguramente, como todos, pero, pero bueno, ahí está. Es cierto lo que tú decías, desde el año 2008 nosotros fuimos los primeros en denunciarlo y entonces nadie eh, hacía mucho caso, ¿no? Bueno, pues ahora se está viendo. De hecho, yo quería recordar que fue una noticia del economista, una noticia de mi compañero Fernando Tadeo, el 23 de octubre de 2008 en la que desencadena todo. Eh, en esta información, nosotros decimos que Caja Madrid tendrá que pagar 144 millones más por las últimas compras, eh, por la variación del dólar. Esto provoca que ese mismo día, Blesa, al leer la noticia, envíe un correo electrónico a su director general, a Ildefonso Sánchez Barcock. Le pregunta por esta información. Ildefonso Sánchez Barcock le remite otro mail, ahora en poder del juez, en el que le dice: No te preocupes, recuerda que tenemos fijado un seguro de cambio por el importe de su casita, un, una pequeña entidad hipotecaria en México, por el importe también del City National Bank of Florida, y por 100 kilos más, por si algo se pone a tiro. Bueno, como que por 100 kilos más? Un banco no se gestiona así, un banco no se gestiona y pongo 100 kilos más. Eh, tendrás que dar explicaciones al Consejo, tendrás que dar explicaciones a, a, a la Comunidad de Madrid, tendrás que dar explicaciones al Banco de España. Tú no puedes apartar 100 kilos más. ¿Y dónde están esos 100 kilos? ¿Dónde han ido a parar? De momento ni no hay nada demostrado, pero que la policía está investigando ya presunto desvío de dinero, eso es evidente. Y prueba de ello es que el juez ha pedido al SEPLAC, al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, que emita un informe. O sea, que, que están investigando blanqueo de dinero y que están investigando apropiación indebida, es evidente. Y eso ya sí que sería muchísimo más grave. En este caso se está investigando y pero bueno, se están investigando incluso datos ofrecidos por su propio periódico acerca de 100 responsables de bancos. Aunque bueno, en su mayoría habría que decir que más que bancos son de cajas. Pero solo Blesa por el momento ha pasado por prisión de forma preventiva. ¿Por qué solo Blesa? Si vemos que estamos ante un mal generalizado. Pues es por lo que te decía antes. Eh, yo creo que la justicia en España funciona. El problema es que funciona de forma muy lenta. Pero creo que tenemos que confiar en nuestro sistema judicial, es el que tenemos y, y a él es al que tenemos que atenernos, ¿no? Pero mmm, va lento, pero yo creo que con paso firme. Eh, todas las sentencias que está viviendo hasta ahora, en el caso, por ejemplo, de Bankia, respecto a las preferentes, están dando la razón a todas aquellas personas a las que con Miguel Blesa a la cabeza se las estafó. Se les está dando la razón. Bueno, pues eso es un paso importante, es verdad, Miguel Blesa ha sido el primero... Yo creo, y esta es mi, mi opinión que eh, la gestión bancaria ha sido sin duda alguna uno de los peores eh, banqueros, entre muchas comillas, eh, que ha tenido España. Pero bueno, casos hay mmm, todos los que queramos y más, porque lo que ha ocurrido en, en las cajas gallegas o lo que ha ocurrido en la CAM, eh, las dietas, las indemnizaciones, mmm, lo que ha ocurrido ahora en, en la caja navarra con la petición de imputación de la presidenta Foral, pues hombre, yo creo que eh, Bles ha sido el primero. Pero estoy absolutamente convencido de que si hay justicia en este país y la hay, no va a ser el último. Entonces, es que hay muchos casos más. Y es que entonces puede estar incluso justificado quien diga: Venga, es que parece ser que, que se lo merezca o no, que a Blesa se le trata con una dureza que no se está teniendo con otros. No, pero sí se está teniendo. ¿eh? Hay muchos imputados, eh, la Fiscalía Anticorrupción está actuando. A mí me llama más bien lo, la atención lo contrario: ¿no? es decir, eh, Blesa está en prisión por una orden judicial, en prisión preventiva. Eh, pero la fiscalía se ha opuesto radicalmente a todo, ¿no? eh, lo contamos precisamente en, en el periódico eh, Alberto Rudy Gallardón, que era el gran valedor de, de Blesa al frente de, de Caja Madrid y que se enfrentó por ello a Esperanza Aguirre cuando Esperanza Aguirre quería colocar a, a su número 2, a Ignacio González. Pues eh, vuelve a salir otra vez en defensa de Blesa y vuelve a eh, lo que tiene que decir un partido político, como dijo Esteban González Pons, por ejemplo, eh, hay que respetar a la justicia y dejar a. Actuar a la justicia. Un partido político no puede pronunciarse en este sentido. Y ayer Alberto Ruiz saludo salió en defensa del de, de recurso de la Fiscalía para que Blesa salga de prisión. Eso no se puede hacer. Es decir, la Fiscalía está entorpeciendo la investigación. Y a veces lo comento, ¿no? Eh, supongo, supongo que, el, que los abogados de Blesa deberán compartir la minuta con la Fiscalía. La fiscalía, ¿para qué está? ¿Para investigar los hechos, para denunciar los hechos o está para hacer una labor de defensa? Y eso que está pasando en el caso Blesa no está pasando en ningún otro caso. En todos los demás casos en los que hay banqueros imputados, la fiscalía está investigando, la fiscalía eh, está teniendo mano dura, se está pronunciando y, y está llevando una instrucción adecuada. ¿Por qué en el caso Blesa no? No, ustedes no es los que piensan que a lo mejor la fiscalía lo que está haciendo es vigilar que se cumplan estrictamente las normas judiciales para que el caso no pueda anularse. ¿Qué es lo que dicen algunos? Pero que... es que, eh, eh, vamos a ver, la Audiencia Nacional emitió un auto en, creo recordar que fue, no recuerdo, en septiembre, octubre de, 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 del año pasado, eh, poco antes quizás, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, a, a mediados finales del año pasado, en el que decía, porque el juez Silva eh, pide inhibirse y lo solicita a la Audiencia Nacional. Y hay un auto de la Audiencia Nacional con un informe del Ministerio Fiscal en el previo en el que dice que esta investigación se tiene que seguir en el juzgado de instrucción número 9 de madrid es decir que debe ser el juez silva el que haga la investigación si el juez silva ha cometido ninguna irregularidad muy bien me parece fenomenal que se investigue que se pare pero es que no se le está no se está investigando por alguna irregularidad se le está sacando cosas como que eh, hizo una sentencia mal de un abono de transportes o que fue desahuciado bueno mmm, pues vamos a contar por qué fue desahuciado eh, no fue desahuciado es que eso es mentira eh, él mmm, por lo que yo sé y lo que conozco tenía un una pareja, se separaron, la casa se que la quedó esta pareja suya y él se desentendió de, de esos alquileres. Esta persona no pagó los alquileres y cuando él tuvo, tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, abonó la deuda y punto. Pero bueno, insisto, aunque hubiera hecho cosas mal, lo que habrá que ver es si ha hecho cosas mal en el proceso. Y hasta ahora que se sepa, no hay nada mal hecho en el proceso. Lo que hay son, se le está investigando por casos que son no tienen nada que ver. Y que además, en mi opinión, son absolutamente superficiales. Apartar a un juez eh, por una buena transportes cuando está investigando mm, un agujero importante en Caja Madrid de, de varios millones de euros, para mí no tiene ningún sentido. Yo me pregunto por qué la fiscalía acude a la sala, como ha ido a la sala del juez de instrucción número 9 de Madrid, y no pregunta. Cuando menos, el fiscal lo que tiene que hacer es preguntar a los imputados, preguntar a los testigos. No ha preguntado a nadie hasta ahora bueno vemos que hay las críticas que se está viendo al juez eh, son muy fuertes Jimena Los Santos ayer decía la prisión de beleza es un es un acto desvergonzado y liberticida de un juez que ni siquiera paga el alquiler eh, vemos también pues, que se le está atacando desde el país desde medios muy dispares también la razón eh, por qué Porque de repente medios que nunca y periodistas que nunca coinciden en nada coinciden todos en este en esta crítica furibunda al juez que lleva el caso pues mira, no, no lo sé. Yo tengo mis sospechas, pero no, no tengo ninguna prueba. Pero eh, es evidente que durante muchos años, eh, basta ver, nosotros hemos tenido acceso a, a actas de, de los consejos y, por, sin ir más lejos, el acta del consejo en el que da el crédito famoso a Gerardo Díaz-Ferrán, hay créditos muy importantes a grupos de medios de comunicación, eh, hay refinanciaciones de deuda. Bueno. No lo sé si tendrá algo que ver o no, pero es evidente que, que puede estar pesando esa, esa decisión más a más ya luego de, de cuestiones que haya podido haber de repartos publicitarios tal que no no entro no, pero es evidente que, que Caja Madrid bueno Caja Madrid llamémoslo Miguel Blesa durante años ha financiado muchos medios de comunicación. Que eso se pueda estar notando, pues no lo sé. Yo, la verdad es que la línea editorial de los demás, cada uno es muy libre de defender la que considere oportuna en cada momento y, y lo que entienda, ¿no? Es muy respetable y, 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 y es un derecho fundamental la libertad de expresión. Para mí es lo más importante que hay, la independencia de cada uno y cada uno poder decir lo que considere oportuno en, en su línea editorial. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues sinceramente no lo sé. Nosotros sí te puedo contar. Que eh, desde el economista entendemos y entendimos desde el primer momento que la gestión de Miguel Besa, como ha dicho ahora el juez, ha sido absolutamente nefasta, eh, se ha visto que él eh, se subió el sueldo de una forma absolutamente desorbitada, entre los años 2007 y 2010 llegó a ingresar más de mm, 12 millones de euros en sueldos, tenía un coche valorado en medio millón de euros, un coche blindado, mm, ha estado disponiendo de, de recursos de la caja para comprar una mansión en Miami, yo no sé para qué necesita Caja Madrid una mansión en Miami por 10 millones de dólares. Y todo eso, que nadie se lo olvide, ha dejado un agujero de 22.500 millones de euros, que no lo va a pagar eh, ningún banco, lo va a pagar el contribuyente. Entonces, la culpa de que Caja Madrid tenga un agujero de 22.500 millones que tengamos que pagar entre todos los españoles es de don Miguel Blesa Parra. Es suya, única y exclusivamente. Y eso es lo que ahora, entre otras cosas, se está juzgando: su gestión al frente de, al frente de la entidad. Única y exclusivamente porque, bueno, en Caja Madrid, como en cualquier otra caja, había consejeros nombrados por todos los partidos, por los sindicatos. Sí, eso es evidente. Eh, eh, en eso tienes razón, eh, que eh, los consejeros deberán responder también y, 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 y son responsables. Bueno, y, de hecho, Rodrigo Rato también está imputado. Cuando digo única y exclusivamente digo que fue él el que provocó eh, eh, todo esto. ¿no? El, hay una frase en el auto que yo creo que es muy clara. Lo que ha ocurrido en Caja Madrid mmm, no es culpa del tsunami que ha venido de la tormenta financiera. Eso lo dice el, el juez en el auto. Lo, el, la tormenta financiera en este caso la ha provocado Miguel Blesa. Caja Madrid era una eh, caja de ahorros que recordemos ha desaparecido, ha desaparecido una caja de ahorros que además tenía como todas las demás cajas de ahorros que había en España una función social. Bueno pues todo eso ha desaparecido. Si quieres no digamos única y exclusivamente es verdad que hay más responsables, pero desde luego el mayor responsable y entre otras cosas porque ocultó información al Consejo de Administración. Los consejeros tienen su responsabilidad, por supuesto que sí, claro que la tienen y deberían haber pedido explicaciones, deberían haber pedido, como algunos de hecho eh, sí que hizo, según tengo entendido, al menos tres consejeros pidieron alguna explicación más, es decir, vamos a pedir un experto independiente que haga un informe sobre el sitio nacional Banco Florida. ¿No vamos a pagar este precio? Porque sí. Pero bueno, al final es verdad, como tú dices, que todos lo aprobaron por unanimidad y por supuesto su responsabilidad eh, también está. Y bueno, tú, ¿para cuándo crees que, eh, usted, ¿para cuando cree que vamos a ver más Miguel Blesa pasando por los juzgados y pasando por prisión provisional por tantas y tantas cajas donde se han hecho tantas cosas y algún caso de algún banco privado que hemos visto, en fin, algún consejero delegado indultado? Sí, mmm, bueno, no lo sé. La justicia tendrá que seguir sus. Sus pasos, ¿no? yo estoy absolutamente convencido de que van a entrar más banqueros en prisión, pero bueno, igual que te digo esto, también te digo que eh, pongo la mano en el fuego a que en tres semanas les hasta en la calle. No me cabe absolutamente ninguna duda, es decir, porque eh, cuando ya la fiscalía ha, ha presentado el, el recurso, se ha sumado a, la, a, la, a, la, a los abogados de la defensa. El plazo mínimo son tres semanas, pero yo estoy convencido de que eh, en tres semanas Miguel Blesa va a, salir, va a salir a la calle. Luego veremos qué es lo que pasa, ¿no? si hay obstrucción a la justicia, si hay destrucción de pruebas o, o qué es lo que pueda haber. ¿Cuándo van a ir más? Pues no, se llevará su tiempo. Hay muchos procesos abiertos, entre ellos algunos muy importantes en, en la Audiencia Nacional, entre otras cosas por, por las preferentes, por las participaciones preferentes, que yo considero que son la gran estafa de, que ha habido en, en, en los últimos años. Eh, no se informó adecuadamente a los clientes. El perfil típico que buscaba en la época de Miguel Blesa, eh, Caja Madrid y los, los directores de las sucursales de Caja Madrid, era gente mayor, eh, sin preparación. Sin formación y a los que se les vendía, bueno, te hablo de Caja Madrid, pero pasó exactamente igual en las otras. Pasó también en Bancaja, u otras cajas también que integraban Bankia y en otras muchas cajas de, de ahorros en Galicia y en muchos más sitios, ¿no? Pero lo que se buscaba era un perfil determinado, gente sin formación financiera, a la que por conocimiento de la persona, eh, proximidad del, del director de la sucursal, les decía que. Eso era una inversión segura y eso era una inversión rentable y ya está. Y, y, y claro, pues una persona de 86, 87, 88 años firmaba un contrato a perpetuidad donde depositaba a veces los ahorros de toda su vida. Eh, yo estoy convencido de que en este país tiene que haber justicia y, y que algún día habrá justicia y que entonces, igual que Miguel Blesa, por su gestión nefasta y con indicios de criminalidad, según el juez, ha ido a prisión, pues habrá otros banqueros que seguramente, si lo han hecho mal, irán también a, a prisión. Bueno, pues no no les restamos más tiempo. Javier Romera, muchísimas gracias por haber atendido a Periodista Digital aquí en la redacción del de Economista. Muchas gracias. Gracias a vosotros.